a Cocinar y Viajar con Facundo. Un día más les traigo una receta típicamente griega, se llama espanacopita. Sí, le voy a poner ahí en el video el nombre, o pastel de espinaca. Sí, se hace con queso feta, espinaca, eneldo, un poco de perejil, cebolla, un poquito de ajo, huevo, y la protagonista es la masa filo, ¿sí? que es lo que le va a dar ese esa cuestión crujiente, y queda riquísimo. La verdad que me gustaría que lo prueben. Acá está mi plato terminado, ahora lo vamos a probar. La verdad que estoy seguro que ha salido muy rico. Lo dejo más adelante en el video cómo quedó, ya cortado, pero es un plato muy sencillo de hacer, típicamente griego y riquísimo. Si no consiguen queso feta, donde están, pónganle ricota, que bueno, lo pueden sustituir, y hagan esta receta. Queda verdaderamente muy bueno y se puede acompañar con una ensaladita o directamente comer esto y sentirse servido. Si no te suscribiste al canal, dame una fuerza, dale, que cada vez somos más, creo que estamos en 5100 suscriptores. Les agradezco un montón, fundamentalmente a todas aquellas personas que me escriben diciéndome gracias por subir los videos, me hacen preguntas e interactúan conmigo. Un abrazo muy grande para todos.